y un día más hem de hablar de la serie d'èxit, El cuerpo en llamas. Es una de las más vistas en aquests moments, que está acaparant els debats al carrer també. Y avui tenim amb nosaltres, tenim l'oportunitat de parlar amb Eva Llorach, que interpreta la investigadora del cas. Eva, bon dia, buenos días y bienvenida. Muchísimas gracias por tenerme y tengo que disculparme lo primero por tener un apellido catalán, pero no hablar catalán. Tranquila, tranquila. Pero... Lo siento, además llevo 2 años trabajando en Barcelona, o sea que es una asignatura pendiente y me encanta el catalán, así que lo siento. Molt bé, pero l'entens al catalán. Lo entiendo, pero no del todo. No, doncs farem l'entrevista en castellà, no pateixis, no pateixis. Perfecte. Escolta, d'entrada, bueno, felicitarte, enhorabuena por el papel que interpretas la inspectora en El cuerpo en llamas. Estás impresionante, supongo que todo el mundo te lo ha dicho, ¿no? Eva, es que... Muchísimas gracias. De verdad. No sé si conocías el caso de la Guardia Urbana antes de que te propusieran este papel. Pues mira, precisamente estaba trabajando en Barcelona, estaba haciendo una película allí y cuando me propusieron el personaje no tenía ni idea del caso. De haber escuchado algo en las noticias y cuando lo comenté, todos los compañeros de la película que estaba rodando me dijeron: no conoces esto, tienes que ver el Crims, tienes que ver el Crims, tienes que verlo todo. Entonces, lo primero que hice, efectivamente, es ponerme la serie de Carles Porta, que fue... Pues, impresionante. Sí, sí. ¿Cómo? Impresionante la serie del Crims también, los 4 capítulos dedicados al crimen de la Guardia Urbana. Claro, claro, esto fue lo que vi. Los 4 capítulos dedicados a... Claro, hay una cantidad de información allí y efectivamente me vino súper bien y a raíz de ahí evidentemente dije que sí, que para adelante con el personaje. Además, me llamaba mucho la atención el hecho de que, como todos sabéis, en la vida real es un sargento, es un hombre, sí, que se ha transformado en mujer, creo que con muy buen criterio en la serie. Entonces era un reto aún mayor. Era el único personaje ficticio, por decirlo así de alguna manera. Uh-huh. Oye, Eva, ¿cómo te preparas este papel? Mira, es muy curioso porque es una persona que no tiene nada que ver conmigo. Era un personaje realmente muy complicado de hacer porque... no tiene una trama realmente personal, toda su trama está volcada en su trabajo y en cómo investiga el caso. Entonces, bueno, yo tuve que hacer mucho trabajo de creación de un personaje desde cosas que no... Yo pensaba que no se veían, pero estoy muy contenta porque el público y mucha gente del cine y del audiovisual me están llegando muy buenas noticias del personaje y muy buen feedback, porque sí que se ve. Mi trabajo sí que se ve. El trabajo, todo lo que yo he creado por debajo sobre esa mujer, por qué empatiza con la protagonista. Podemos intuir todo lo que pasa, que hay un torbellino en su vida que no sabe cómo manejar y que por eso en este momento llega a este caso y empatiza con esta mujer. Creo que se está viendo. Entonces, estoy muy contenta por lo que te digo. Era un personaje... y una energía que no tenía nada, teniéndome mucho mi expresividad todo el tiempo, y porque creo que era lo que mejor le iba al personaje. Uh-huh. Hablas de la empatía. Es que es verdad, es que hay una empatía sutil que se establece allí en vuestra relación con, en este caso, con Úrsula Corberó, que es increíble. Te iba a preguntar si te has inspirado en el papel del inspector, ¿o has creado un nuevo personaje? Mira, te cuento. Yo pedí a producción, que me parecía que era muy importante tener una entrevista con el sargento Domènech, sí, que aparece además en Crims, que es el sargento que investigó el caso. Fueron súper amables, me concedieron la entrevista, fue súper interesante. Nos fuimos a comisaría, a la comisaría del centro de Barcelona, de escuadra, vi toda la división de investigación criminal, vi cómo trabajaban, fue muy apasionante. Nos dieron datos, unos se pueden contar, otros no, de cosas que ellos saben, cosas que ellos intuyen o teorías que ellos tienen, y fue muy enriquecedora esa entrevista. Pero es verdad que al margen de eso, no me inspiré en él en absoluto, simplemente cogí detalles
que ellos me comentaron sobre la forma de trabajar de esa división de investigación criminal, pero sobre el sargento Domènech, por ejemplo, no fue una inspiración en él, sino un poco en la figura, en lo que representa. De hecho, lo que me contaron es que el sargento ahí me han puesto como un rango superior, que estoy muy agradecida a la serie. Yo soy inspectora, que es como que es, sí, sería un rango superior a lo que aparece en la serie, pero lejos de eso, la creación fue desde cero y desde una persona que yo creo que era lo que una persona muy introspectiva, muy volcada en su trabajo, muy apasionada con su trabajo y que lo vive como algo vital. Uh-huh. Porque está en un momento ella también que le afecta esto. Pero no me inspiré en... Bueno, a ver, hay personajes, he visto muchas series para esto de inspectoras, de policías, hay algunas maravillosas. Hay una con Kate Winslet, maravillosa, por ejemplo. Quiero decir, hay cositas que vas cogiendo de aquí y de allí, hay muchos detalles, pero al final la creación tiene que ser tuya. Claro, y yo no sé, Eva, si a algún Mosso d'Esquadra de los que participó en cuando hiciste esta visita, que te enseñaron, te explicaron cómo funcionan todos estos interrogatorios, ¿has tenido algún feedback por parte de ellos cuando han visto ya la serie? No, todavía no. Y mira, se ha tenido feedback de muchísimas personas, pero es verdad que de ellos no. Imagino que igual han hablado con Arcadia, con la productora. ¿Sí? O han hablado con los directores, pero de verdad que fueron súper amables, por lo menos, o sea, fueron muy amables en el departamento. Vinieron de visita al rodaje, cuando estuvimos rodando además en el pantano de Foch, que era muy inquietante estar allí de noche, porque saber que había sido el lugar donde había sucedido todo, realmente, claro, había algo que te pasaba por el cuerpo sin poder evitarlo, que era muy inquietante. Y esa noche recuerdo que vinieron a rodar y estuvieron con el equipo, y estuvieron comentando y tal, pero no he tenido todavía feedback. Ojalá. Supongo que sí, que muchísima gente te ha dicho que ha quedado impactada de tu papel. Yo no sé en las escuelas de policía cómo se hacen los cursos de instrucción, pero es que yo, viendo la serie, es que te pondría, porque es que me pareces una inspectora. Pondría la serie para decir, mira, una inspectora que hace un interrogatorio bien hecho, es esto. Ya. Te voy a decir... A ver, cuenta. Algo habrá pasado. A ver, ¿qué? Te voy a contar algo. Sí que nos dijeron... ellos habían leído, ¿no?, por encima la serie y tal. Claro, eso es una ficción. Y hay que romantizar las cosas y hay que hacerlo todo mucho más estético. Yo vi la sala de interrogatorios de allí y yo allí declaro que yo he matado a alguien, quiero decir. Ya. Quiero decir que no es un sitio bonito, agradable, claro, por ejemplo, claro, una sala tan preciosa que tenemos nosotros en la serie. Quiero decir, es todo mucho más... ¿Más duro? Claro, no duro, me refiero, mucho más de andar por casa. No es cuestión de... Ya. Sí, no os lo he dicho antes, no es que... Pero quiero decir, es algo... quiero decir, frío. Muy... Frío, muy frío, sí. Sí, no es bonito, es feo. Entonces, en la serie todo, claro, o sea, hay una estética, hay un halo, todos los planos son bellísimos, hay una fotografía súper bonita, que claro, no es lo mismo. Y luego también, bueno, pues hay cosas que yo he intentado copiar, pero seguramente los Mossos d'Esquadra tendrán muchas pegas, seguro, a esta inspectora o a cómo lo hemos enfocado o al trabajo. Yo espero que no, porque tampoco se planteaba una realidad tal cual, sino que no deja de ser una ficción. Intentamos hacer una ficción para que la gente, bueno, pues reflexione, se lo pase bien y disfrute, que parece que es lo que está pasando. El año pasado ya ganaste el Goya, el año 2019, disculpa, el Goya Actriz Revelación por tu papel en Violeta, la película que ¿quién te cantará? Pero, ¿tú crees que en tu carrera profesional el papel de la inspectora Verona te va a marcar un punto de inflexión por el éxito que está teniendo? ¿Y hasta qué punto te está sorprendiendo la cantidad de gente y a países que está llegando la serie y lo que está suponiendo? Está pues, entre las más vistas en estos momentos. Sí, pues mira, estoy profundísimamente sorprendida, porque es lo que te decía, es un personaje y acaba de hacer preguntas, pero me está llegando un feedback de verdad tan bueno de gente de la profesión y cosas tan bonitas, de directores muy importantes,
Que igual sí, pero y estoy muy contenta porque de verdad, y lo digo de corazón, estoy muy sorprendida. Yo sabía que se iba a viralizar esto porque está Úrsula, porque es Netflix, era una cosa que teníamos todos claro que podía pasar, pero yo de verdad que pensaba que mi personaje iba a pasar más inadvertido. De Pues verdad no. que es así, de verdad te lo digo, y de pronto están pasando cosas y estoy muy sorprendida y muy, muy agradecida, de verdad, a Jorge Torregrosa y a Laura Mañá. Sobre todo a Jorge, que es la persona, el director, que es la persona Sí, que yo sí. pudo, pensó que yo podía hacer esto. Y bueno, ojalá, como tú dices, pasen cosas Seguro que después de esto. pasarán, seguro que pasarán. Nos Ojalá. encantará volverte a entrevistar para que nos lo cuentes. De momento, Ojalá. felicitarte, enhorabuena por este éxito y por tu papel en la serie como inspectora Verona. Muchísimas gracias. Lo bordas. Gracias, Muchísimas gracias. gracias. Un abrazo fuerte, Eva Llorac. Un abrazo muy grande, chao. Pasé